terreno y gracias a Dios ahí nomás empezaron los trabajos. ¿Cuántas calles son, alcaldesa? Son cinco calles. Sí. ¿Todas se van a cambiar también la vereda? Sí, todas de pistas, o sea, el trabajo va a ser en su totalidad, ¿no? Se va a cambiar pistas y veredas. Sí. ¿Tienen conocimiento cuál es el nombre de la empresa constructora que estará a cargo de los trabajos? Sí, es Expert, algo así, y, y con ASAP, algo así, ¿no? ¿Cuál es la inversión que se va a considerar en esta obra? De 846 mil, algo así. ¿Qué es lo que ustedes habían previsto desde el inicio de las sesiones? Mira, ve, o sea, ellos, ¿qué te digo? Es, desde un comienzo ha sido de 1.200.000, ¿no? Pero como lo van a hacer, bueno, ahí es un presupuesto de 800 y pico, algo así. Sí. ¿Usted considera, cree, de que si no hubiera sido por la protesta, el reclamo que ustedes hicieron, eso no se hubiera concretado? No, la verdad que no, porque el trabajo ya estaba por hacerse, sino que cuestión esto de la pandemia, todo fue un atraso, ¿no? Pero la verdad que desde un comienzo el alcalde a nosotros nos prometió que se iba a hacer la obra y le está cumpliendo, ¿no? ¿Cuántas familias se van a beneficiar de esta obra? Las familias son 92. Sí. Esto es lo que se va a mejorar la calidad de vida de esta zona, ¿no? Claro, se va a mejorar enormemente porque imagínate cuántos años en tierra, ¿no? Siempre todos los vecinos para conseguir la limpieza, siempre barriendo, regando y todo eso. ¿No? Una parte no, porque la nueva organización, la mitad también ya está asfaltada ya, ¿no? Sí, o sea, lo que faltaba en todo el sector, estas calles son las únicas que han faltado, ¿no? Con el cambio de pistas y veredas, pero el resto ya sí, la mayoría tiene su, ya está ya con pistas y veredas. ¿Han venido siguiendo de cerca el proceso de selección, la licitación de la obra? Sí, claro, hemos venido nosotros, o sea, la licitación, como te digo, estábamos esperando, nada más que se fue de una semana, ¿no? Pero no demoró mucho tiempo. Ahí nomás se vio ya el ganador y ahora están empezando ya la obra. Bueno, de hecho, estas obras son importantísimas, tanto para la salud de la población, ¿no? En tanto de que se evita la polvareda y otras situaciones. Aún así, hay quienes podrían observar de que se esté gastando plata en una obra cuando hay necesidad de invertir en la salud pública. ¿Qué puede decirnos al respecto, alcaldesa? Mira, ve, yo no creo que se esté gastando plata, como dice, con una obra, como, o sea, da a entender como si fuera una obra que no es necesaria. La verdad que es necesaria. Es necesaria porque acá, en este sector, hay personas adultas, hay personas de tercera edad. Entonces, todo el tiempo con esa polvareda, todo el tiempo, ¿no? Pasan motos, carros y todo, entonces levanta polvo. Entonces eso afecta a nuestra salud. Ya sea, hay personas, por ejemplo, que son asmáticas, ¿no? Personas que son también alérgicas. Entonces todo en la salud, así no sea alérgica, afecta en la salud. No puede ser una obra que esté, como dice, malgastada, no. Por supuesto que hay prioridades, como por decir el agua, ¿no? Que nosotros también estamos viendo la necesidad, la escasez del agua. Pero yo creo que se empieza por esto, se empezamos por esto y no hay problema, porque esto del agua también lo vamos a solucionar, claro.